Hello, boys and girls. How are you today? Today we are going to do a listening activity. And so please open your student book at page 26. But first, we are going to look at this. What is it? Yes, it's a map. Why I'm showing you a map? ¿Por qué le estoy mostrando un map? Porque hoy día vamos a aprender sobre algunos sombreros que ocupan en distintas partes del mundo. Y quería mostrarles primero en el mapa para que ustedes sepan de qué lugares estamos hablando en el texto. Bien, el primer lugar que vamos a referirnos va a ser el que va a indicar la flechita. Bien, ese es el primero, que es Rusia. El segundo lugar va a ser ese que está ahí, que es Cuba. Y finalmente, ese que se ve ahí, que es Vietnam. En estos tres lugares va a estar situado el texto que vamos a escuchar, así que mucha atención. Listen and read. Hey, listen and read. Hats matter. People wear hats to look good. People wear hats for other reasons too. Siberia is in Russia. It is very cold there. People wear fur hats. Fur hats are very warm. Cuba is hot and sunny. People there wear special hats called Panama hats. The Panama hat is light. It protects the head from the sun. It keeps people cool too. It is rainy in Vietnam. People wear a hat called a Nam La. This hat is wide. It looks like a triangle. Rain falls down the sides of the hat. It keeps people dry. Hats are beautiful. They are also useful. Okay, so this is the first hat and it is a fur hat. What do you think is like this? They are very warm, very good, porque sirven mucho para abrigarse en los países donde hace mucho frío, como Rusia, ¿verdad? Luego tenemos este segundo, que es a Panama hat, que lo ocupan en Cuba, very good, and there is very, very hot, ¿bien? Entonces estos sombreros ayudan a mantener a la gente muy bien fresquitos, ¿verdad? Y finalmente está este sombrero de acá, miren qué forma tan linda tiene, que se llama Nam La. ¿Y para qué sirve? ¿Qué dice acá? To keep people dry, para proteger a la gente de la lluvia. Entonces, vamos a responder las preguntas que aparecen acá. ¿Y qué dice? Answer the question. The questions. Where do people wear Panama hats? A, B or C. ¿En cuál de estos lugares las personas ocupan this kind of hat, a Panama hat? It's in. Very good. Letter B. Number two. Why do people in Vietnam wear Nam La hats? To keep warm, to keep cool, to stay dry. Excellent. To stay dry. Perfect. Now, student book page 28, we are going to listen and circle and then answer the question. Vamos a escuchar lo que dicen. Vamos a encerrar si este boy está diciendo esta opción de aquí o la de acá. Y luego, de acuerdo a lo que está diciendo, vamos a ver si es correcto lo que dice o no. ¿Bien? Si es correcto, vamos a encerrar donde dice yes. Si es incorrecto, vamos a encerrar donde dice no. Let's listen.
C. Listen and circle. Then answer the questions. Number one. People wear fur hats in Siberia. Okay. People wear fur pants or hats in Siberia. Hats. Is he right? ¿La gente ocupa gorros abrigados en Siberia? Yes, very good. Number two. Number two. People in Cuba wear Panama hats. Number three. Sorry. People in Cuba wear or make Panama hats. Wear or make. Remember, wear es usar and make es hacer. Entonces, ¿qué es lo que dijo la niña? Wear. Very good. Is she right? ¿Tiene razón? Yes, very good. Number three. It is cold and rainy in Cuba. Number four. It is cold and rainy in Cuba. ¿Qué es lo que dijo la niña? It is cold or warm. She said cold. It is cold and rainy in Cuba. Is she right? Okay, very good. Number four. The known law keeps people cool. The known law, que es el sombrero que ocupaban, ¿dónde? En Vietnam, ¿verdad? The known law keeps people dry or cool. ¿Qué dijo el boy? Dijo cool. Is he right? No, porque ocupan ese sombrero para permanecer secos. Bien. Vamos ahora a la page 29. Ah, perdón, me faltó esta parte. Let's do this part. Match the hat to its country. Then say. Se van a fijar en el tipo de, en el tipo de hat y lo van a unir al país que corresponde. Ok, you're going to do this alone. Lo van a hacer solitos, ponen pausa y después revisamos. Ok, let's check your answers. Number one, Cuba. Number two, with letter C. And number three, letter A. Perfect. Ahora sí, page 29, we are going to do this part. Ok, what are you, sorry, what are your favorite clothes? Fill in the, fill here. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a escribir acá, ¿cuál es tu ropa favorita? Aquí vas a escribir el color, por ejemplo, it's a red dress, blue jacket, brown shoes, etc. Bien, y lo van a completar. Le ponen pausa al video y luego seguimos. Bien, very good. Ahora, fíjense, se van a ir al workbook en la page 81. Es al final de su book. Y es esta page que está acá. Dice, my clothes, letter A. Look at page 29 in your student book. Draw a picture of yourself in your favorite clothes. Por eso es importante haber hecho la actividad anterior. Bien, ¿qué van a hacer? Tienen que mirar lo que usted escribió. Se van a dibujar con su ropa favorita y van a completar lo que está acá abajo. Esta parte la van a hacer solitos esta vez, ¿ya? Y luego lo van a subir al Drive para que yo lo pueda revisar. Dice, write about your picture. Van a, de acuerdo a lo que ustedes se dibujaron y a lo que completaron antes, van a ir haciendo esta parte de aquí. Con harta calma, nadie los apura, así que se pueden ayudar con su student book, con su workbook. Y dice así, I'm wearing a... Aquí van a escribir lo que están ocupando. Escriben el color primero y luego la prenda. Bien. I'm wearing ptpt, ptpt. I'm wearing ptpt, ptpt. ¿De acuerdo? Bien, niños y niñas, esta clase llega hasta acá. Espero que la puedan realizar con calma. Les mando muchos abrazos, muchos besitos. Y nos vemos pronto. Bye, bye.